Llegó el momento de compartir con ustedes el pronóstico para las próximas 48 horas. Hoy es jueves, así que vamos a hablar del día más esperado de la semana, el viernes y el sábado, primer día del fin de semana, pero vamos paso a paso, porque parece ser que este fin de semana no va a ser el ideal. Viernes con tiempo parcialmente nublado, con cielo, con tiempo estable, con cielo parcialmente nublado, con temperaturas en aumento, les decía ya hace días que aprovechemos esas temperaturas agradables de primavera porque vamos a ir pasando a verano, 16 de mínima, 31 de máxima, apenas unos grises en el cielo de la zona sur, en la zona centro 14 de mínima, 29 de temperatura máxima. La temperatura máxima provincial va a estar acá con 34 grados. En el norte, en Iguazú, con 38 de sensación térmica y 18 de mínima. Iguazú y El Dorado. Pero dejamos atrás el viernes, ese día que culmina bien, para pasar a un sábado que vamos a tener ingreso de inestabilidad hacia la... Depende del momento del día y hacia el norte sería esa inestabilidad. Centro-norte, el sur tendría grises, 19 de mínima, 28 de temperatura máxima, un aumento repentino en las mínimas. 18 y 30 las temperaturas en la zona centro, podría tener alguna llovizna. El norte sí, es mucho más probable que tenga alguna inestabilidad en este día, sí, el día sábado, 22 la mínima, 34 otra vez. Con 38 de sensación térmica, así que temperaturas elevadas en el norte, inestable el sábado, lo que podría ser la antesala de un domingo con lluvias, pero de eso nos vamos a ocupar, trataremos de ver qué va a suceder este fin de semana, hay elecciones el domingo y quizás tengamos que pensar en un paraguas o un condimento más de estas elecciones, el momento en el que por algún pare la lluvia y salgamos todos a emitir nuestro voto, porque es nuestra obligación y todos lo vamos a hacer. Así que el pronóstico va a tener un rol preponderante, pero eso vamos a hablar en un ratito nada más. Ahora seguimos en Hora Misiones con más información.